Paca es el nom propi de moltes vergonyes. Una mujer que probablemente carece de formación, absolutamente, pero que era la matriarca de un clan que se dedicaba al tráfico de drogas en el barrio de Sombaña, en Palma. Muy difícil encontrar un perfil de alguien, sobre todo mujer, que haya acumulado tanto poder. Son gent que té molts de diners. I amb aquests diners se t'apropa qui faci falta. La monarquia no ejerce un poder tan absoluto como Francisca Cortés Picasso en su reducido entorno, ¿no? Es que la sociedad en su tema de la droga es muy hipócrita. La droga, dígame usted, ¿en qué sitio, en qué barrio se ha podido quitar la droga? Si sabe de uno, dígamelo. Llamamos drogadictos a grandes ejecutivos que consumen droga. Sant Quintín va ser un abans i un després. Si havies d'entrar a Sombaña, havies d'entrar amb més de 100 agents armats fins a dalt, amb helicòpters vigilant i amb totes les armes que poguessis. I això és el que va passar en Sant Quintín. Lo estrany és que la Paca, quan les forces de seguretat van entrar a Sombaña, no hi era. Pues no sé por qué, no sé por qué la policía sea tonta. Después de la operación Sant Quintín, la Paca se postuló como confidente, está claro. És impossible que arribés on va arribar ella, amb complicitats de tot tipus, internes i externes. José Gómez Navarro Pepote estava considerat un mito, uno de los pesos pesados de la jefatura de policía. José Gómez, hasta un momento determinado, era amigo personal y a partir de un momento determinado podía haberse convertido en enemigo personal. Si jo fos policia i fos policia honrat, o jutge honrat, mataria per poder engirgolar si m'enterta que un policia està embarronat. I si a més sospit que me l'ha feta, a jo, personalment, encara més, segurament, li tindria més ganes que la Paca. Durant la dècada dels 90, Francisca Cortés Picazo, coneguda com la Paca, es va configurar com la major narcotraficant de la història de les Illes Balears. Des del poblat xabolista de Sombaña, els tentacles de la matriarca s'estengueren per tots els estrats socials. Durant dècades, la Paca mantingué una impunitat que li va permetre créixer i consolidar-se com una de les majors narcotraficants. Però a partir de l'any 2000, el seu imperi començà a trontollar. Dues foren les operacions policials que feren sacsejar el seu imperi. El cas Sombaña, l'any 2006, i l'operació Kabul, l'any 2008. Tot i així, la matriarca ho tenia clar. Si ella queia, no ho faria tota sola. No me graven mà, perro. La Paca, la matriarca de la droga, amagava 6 milions d'euros enterrats davall de Palla i els Brins, en una quadra de cavalls del poblat de Sombaña. Una quantitat de diners procedent del narcotràfic. Res no feia pensar a la reina de la droga, que un 17 d'abril de 2006, un grup de toxicòmens donaria el cop de la seva vida, desafiant el poder de la matriarca. Aquesta és la història de la traïció i revenja d'un clan, que deixà regueres de sang, extorsions i complicitats policials i una quantitat de diners que avui en dia romanen sense oblidar. La trama fou coneguda com el cas Sombaña. El caso Sombaña se convirtió en una suerte de road movie directamente, una película de carretera, coge el dinero y corre. Sombaña és el cas perfecte. Ho té tot. Noms propis espectaculars, quantitats espectaculars i un argument de pel·lícula. Amb pallisses de mort, que només t'imagines a pel·lícules de sèrie B, extorsions, amb policies implicats,
no podia tenir ingredients més forts. Els protagonistes del cas Son Banya, a l'abril de 2016, que és quan comença tot l'origen, són en Bruno i na Nicoleta. Ell és un toxicòman i ella la seva companya sentimental, i són dues persones que freqüentaven, sobretot en Bruno, el poblat de Son Banya, i els acusen d'un robatori milionari en els clans de la droga. Supieron, de alguna manera se enteraron, que la Paca de forma habitual escondía dinero en hoyos que excavaban, en este caso, unas cuadras que tenía su hermano en el poblado, su hermano el Moreno. Esa persona empieza a liar a otra gente y hacen un agujero y sacan una cantidad de dinero que nunca ha quedado claro qué dinero era exactamente. Se habla de unos 6 millones, hay cuantificaciones un poco más pequeñas que lo dejarían en 3, pero una cantidad de dinero muy importante que tenía guardado allí el clan de la Paca. Els clans de Son Banya són víctimes d'una traïció per part dels seus empleats, entre cometes, en el sentit de que són drogadictes que fan feina per aquests clans a canvi de financiar aquesta addicció. Bruno Gálvez i Nicoleta reberen l'alerta que la matriarca de la droga amagava una gran quantitat de diners al poblat. La pista per a trobar el tresor no era senzilla. Els diners estaven amagats a un lloc on només es podia accedir si plovia. Desxifrat l'enigma, els toxicòmens excavaren apressats un forat a terra de vora les quadres de cavalls. La pluja havia reblanit la terra. En pocs minuts, trobaren els diners. Amb l'ajuda d'un taxista, es traslladaren a Santa Ponça. Allà es gastaren 686 euros a un supermercat, on compraren roba i altres efectes. Posteriorment, es refugiaren a l'hostal Holiday Center, a l'habitació 144. Res no els feia pensar que hores després la seva tranquil·litat seria pertorbada. Entonces, todo el mundo sabía que el que le había robado el dinero a la Paca entonces era un muerto viviente, porque aparte de la represalia, iba a haber el castigo. También se sabía que iba a ser ejemplarizante para que nadie tuviese la tentación de cometer algo parecido y si ella no llega a hacerlo, sería interpretado como un signo de debilidad. Si pegues un cop contra el clan de la Paca, no crec que haguessis fet una fugida com la que varen fer ells, tan descoordinada, implicant gent aquí realment tampoc tens tanta relació, no? Alguien en Son Banya da l'alerta, nos han quitado este dinero, y empieza, por otro lado, una acción paralela, que es la búsqueda de los culpables y la búsqueda del dinero por parte del clan de la Paca y de los responsables del clan de la Paca. Mentre Bruno i Nicoleta s'amagaven a Santa Ponça, la rumorologia del poblat apunta cap a Ignacio Durán com el culpable. Ferrer de professió, Durán havia fet diversos treballs per al clan. Davant les sospites, la Paca ordenà als seus germans el segrest del ferrer. Por lo tanto, se van directamente a por esta persona, Ignacio Durán, le secuestran a él y a su mujer y se los llevan al poblado de Son Banya. Allí en el poblado de Son Banya, durante una noche y pico, les torturan, les golpean, a Nacho incluso le golpean con un bate en el codo. Es una noche bastante sacudida porque se va congregando, cada vez acuden más familiares de la Paca a donde tienen retenido a Nacho, y se empieza a liar más el tema en torno a Nacho. Era como una imagen muy vodevilesca, ¿no? Todo el que llegaba amenazaba. ¡Oye, te vamos a matar! Si no nos dices dónde está el dinero. Y entonces entraba otro por la puerta, apartaba la anterior y volvía a amenazar. Fue un episodio que tuvo un punto chusco. También en paralelo empiezan a ver que este señor no les cuenta gran cosa, que este señor parece que no sabe tal, y mientras la Paca entra y sale y va hablando con otra gente, que sí que va poniendo la pista de el... respecto al taxista y respecto a Bruno. Durant més de 12 hores, Ignacio Durán rebé les amenaces de tot el clan de la Paca. Fins i tot Lico, fill de la matriarca, arribà des de Barcelona per afegir-se a les pallisses i amenaces de mort. A les 3 de la matinada del 19 d'abril, les sospites cap al ferrer canviaren de direcció. La pistola apuntava ara cap als autors del robatori, Bruno i Nicoleta. El pacte fou clar, el silenci a canvi de la vida. Paral·lelament, començà una nova cacera.
dos familiares de la paca, el Moreno y el Charlie, localizan al taxista de Calviá y el taxista efectivamente les dice: oye, yo he llevado a esta gente, les están en Santa Ponsa, en un apartamento que habían alquilado, y van hasta este apartamento alquilado. A punta de pistola los metieron en un coche, su futuro, más que incierto, estaba ya señalado. Esta gente no iba a vivir si conseguían ir con ellos. I els duen cap a una bencinera que hi ha al carrer Aragó de Palma. En aquella bencinera arriba després la Paca, el Ico i el que en aquells moments era el nòvio, el company sentimental de la Paca, que era el Tarta. I allà els demanen explicacions de que si ells han començat el robatori, contestant els diners, també, tot de moltes males maneres, no? Tot i la negativa, la matriarca coneixia molt bé la seqüència dels esdeveniments. De fet, no fou casual que es trobés amb els seus germans a la benzinera del carrer d'Aragó de Palma. Tot era un pla per agafar els responsables del robatori. I aquí és on ocurre la primera sorpresa, la primera metedura de pata grave de los gitanos, que es que Bruno y su pareja se les escapan. En una gasolinera de la calle Aragón, salen del coche, consiguen refugiarse, alertan a un policía de paisano, un policía nacional que anda de paisano por ahí, ve la acción y ve los gritos, interviene en la acción, y en ese momento, en la gasolinera de la calle Aragón, es cuando acude la policía por primera vez, y la policía tiene las primeras noticias de que aquí ha pasado algo extraño y que ha habido un robo en Sombaña y todo lo que ha ocurrido. Cuando tuve conocimiento de la escena de que había ocurrido en la calle Aragón, recuerdo haber llamado a José Gómez Navarro para que me diese información, en este caso, si sabía de lo que había ocurrido. Y él me dijo: no sabía nada, no sabía nada. No sé si sería un ardid, una treta. También hay veces que se sobrevalora, porque aquí es verdad que actuaron como unos auténticos pardillos. Quiero decir, toda la secuencia de secuestro, recontrasecuestro, tal, no es una actuación, digamos, muy profesional, sino es todo bastante cutre. I és també quan comencen a investigar també judicialment què és el que estava passant, no? Que com és que havien segrestat, què és el que passava, perquè clar, encara no estava clar que els havien robat 6 o 7 milions, això se coneix posteriorment. Perquè clar, els gitanos, el clan no ho denuncia. En aquell moment no van a dir: no, ens han robat 6 o 7 milions. Tot això se coneix posteriorment. A partir de ahí se averigua quiénes son todos los individuos integrantes del clan que participan no solamente en introducir por la fuerza a estos dos individuos en Santa Ponsa, sino se llevan a cabo allanamientos de morada porque hay registros de viviendas donde ellos sospechan que puede estar el dinero, hay amenazas, hay lesiones, hay prácticamente media docena de hechos delictivos. Diguem, tenim en Bruno i la Nicoleta per una banda que ja han estat alliberats i per altra en Nacho, el ferrer que havia fet l'amagatall, que se'n va a Son Yalser, a l'hospital, a curar-se de les ferides, dels cops que li havien donat i això. Però s'encuentra con que le siguen. Los clanes de Sombaña siguen a Nacho Durán hasta el centro de salud, y cuando Durán les ve en el centro de salud, evidentemente se asusta, se entra en pánico y va a denunciar lo que ha ocurrido, y va a denunciar que ha estado secuestrado y que ha estado en el poblado de Sombaña y que le han acusado de esto. Ells van decidir denunciar, jo crec, perquè en els fons tenien una porada. Aquesta és la clau. Si no haguessin tingut por, no haguessin anat a denunciar, jo crec, en els fons. L'endemà del segrest, contràriament a les amenaces del clan, Ignacio Durán es presentà dia 20 d'abril de 2006 a les dependències de la Policia Nacional amb l'objectiu de denunciar la Paca i el seu clan. Fou José Gómez Navarro, cap d'atracaments, qui prengué declaracions al paraguaià. Era casualitat que el policia que tenia de confident la Paca s'implicàs en aquest cas? Quin era l'objectiu de la intervenció? On és el límit entre confident i policia? Entraria un altre personatge en escena quan en Nacho va a la policia a denunciar les tortures i les amenaces. Qui li agafa la denúncia és el cap d'atracament, del grup d'atracaments, que és en Pepote, en José Gómez. José Gómez Navarro, Pepote, estava considerat un mito, uno de los pesos pesados de la jefatura de policía.
estaba siempre al pie del cañón, resolviendo casos, en atracos, estaba muy bien considerado, incluso por sus compañeros. Jo mai he acabat d'entendre massa bé com va acabar aquesta denúncia en mans d'en Pepote. Això és el primer punt. No he acabat d'aclarir mai en aquest punt. En Pepote, a l'agafar-li la denúncia, li aconsella a en Nacho que també s'assessori i es posi en mans d'un advocat perquè reclami per aquestes lesions. I en Nacho després, curiosament, és assessorat per una advocada que resulta ser la parella sentimental d'en Pepote. María Ángeles inicia una serie de conversaciones con la PACA y con el entorno de la PACA y les plantea de forma muy descarnada: estos señores lo que quieren es dinero, si les pagáis por todos los daños que han sufrido y si les pagáis y pide una cantidad en pesetas muy llamativa, 300 millones de pesetas, se olvidan del tema, se van y aquí no pasa nada. L'estratègia era clara. D'una banda, el cap d'atracaments de la Policia Nacional, José Gómez, juntament amb la seva dona, extorsionarien la matriarca. Paral·lelament, Gómez, conegut com Pepote, aprofitaria la seva influència policial per desviar el cas. La finalitat? Endur-se part dels diners de la matriarca i fer que el Ferrer desaparegués i no anés a declarar. Es va iniciar així la caiguda d'un dels mites locals de la Policia Nacional que es va veure esquitxat per la cobdícia. D'aquesta manera, la PACA s'alliberava d'un dels seus grans temors: anar a la presó. Esa presión se empieza a aumentar. Por un lado tenemos el chantaje a la PACA para que pague dinero y se lo dé a la abogada, para que la abogada teóricamente se lo dé a los paraguayos. En Pepote se reuneix amb la PACA en diverses ocasions i li reclama uns diners i li diu que han comès uns fets molt greus, que hi ha una denúncia que implica molta gent, més de 20 persones del seu clan, li diu que s'està jugant més de 20 anys de presó i que ell, com que ho té bé tant amb el jutge com amb la investigació, pot fer que si s'arreglen extrajudicialment amb una indemnització que tot quedi en no res. El juez Castro empieza a ver cosas raras, en la jefatura se empiezan a ver cosas raras en torno a este tema y hay dos policías claves que intervienen, entonces el inspector Tony Suárez y el jefe superior, que entonces es Elicio Ámez, que empiezan a investigar qué está pasando y toda esta contratrama de chantajes, no chantajes. Però com arriba el cap d'atracaments de la Policia Nacional a orquestrar aquesta trama? Com arriben els seus companys a conèixer la implicació del policia en la matriarca de la droga? Eren casuals les aparicions espontànies de Pepote i les batudes policials de Son Banya? La investigació policial, les declaracions d'alguns testigos que directa o indirectament participaron en els hechos, llegan a darnos casi la absoluta seguridad de que efectivamente eso se ha producido. Claro, somos las dos. Su hija es confidente del señor Suárez. Ya le he dicho que estamos en una prisión, que por favor respeten que estamos en una prisión. No quiere contestar la pregunta. Otra pregunta. Y claro, descubrir el vínculo de Pepote con el narcotráfico fue, incluso para los que habíamos coincidido con él en muchas actuaciones, fue la caída de un mito drásticamente. Que Pepote, que era un símbolo de la lucha del policía contra los atracadores y los delincuentes más violentos, luego se hubiese involucrado en un caso así. La verdad es que se derrumbó un mito, una pena, muchos lo vimos con tristeza. En lo que respecta al señor Gómez Navarro es negociar las entregas por tandas de los distintos miembros del clan, práctica corroborada por el juez señor Castro. Para mí supuso un mazazo. Sí, porque era un policía muy amigo, que habíamos comido juntos, no solamente el policía, también la pareja del policía. Teníamos un grado de confianza y que yo nunca hubiera podido sospechar nada de él, pero mira, me la jugó. Y no es ni que uno sea más torpe ni que el otro sea más listo. Es simplemente que tú, cuando estamos hablando de la policía o de la Guardia Civil, si tú no confías en estos cuerpos, mal lo llevas.
trajimos el dinero, lo pusimos encima de la mesa, se cayó un millón en el suelo, ya porque mi tía estaba muy extorsionada, estaba muy asustada, prácticamente es que le tenía miedo a ese hombre. La extorsión a la que estaba siendo sometida la Paca en su día, ella pensó que esa extorsión de Pepote para que le fuese dando dinero, que eran de 300.000 en 300.000 euros, en menos de dos entregas, se quedaron acreditadas, luego se dio cuenta que podía no tener fin. No es normal que un policía te diga que tienes que darle 300 o 400 millones. Sí, perdone que le diga esto, si usted ve una persona que le pida 300 o 400 millones, es una cosa de lógica. La Paca, cansada d'aquestes extorsions, no? que patia per part del policia, finalment li explica el que li està passant a la seva filla, la Guapi, i entre totes dues decideixen enregistrar una conversa amb en Pepote. Llavors totes dues, mare i filla, se'n van a uns grans magatzems de Palma, compren un MP3, una gravadora, i s'entrevisten, queden amb l'inspector de policia, en una plaça a Son Ferriol. Que yo quería era pagar para que dijeran la verdad, porque si no, no tenía sentido de yo haberle pagado a esto, o grabar a esta persona. Me dijo, y esto lo digo como una anécdota, y me dice Francisca, porque mire usted, mi hija, como usted sabe que mi hija tiene los pechos muy grandes, se metió el grabador en los pechos. Y yo les decía, Francisca, lamento, pero yo no sé qué tan grande tiene tu hija los pechos. Me dice, como usted sabe que los tiene, digo, no, yo no sé qué tan grande los puede tener. I a més, expliquen que hi havia interferències amb la gravadora perquè hi havia moments que cridaven en el telèfon mòbil d'en Pepote, i com que la Guapi tenia la gravadora en els pits, que se produeixen interferències i que, clar, que ho passen malament, amb molta por, perquè tenen por de que les descobreixi. Es pura comedia. Esto en manos de Mario Monicelli o de algún genio de la comedia italiano hubiese dado para una película de hora y media. Ni Francisca Cortés Picazo ni su hija son delincuentes aficionadas. Son, bueno, personas que ya han pasado muchas veces por la cárcel y muchos años en la cárcel por traficar con drogas. Pero era todo como muy chapucero, era todo como muy de comedia bufa. Porque si yo más nosotros vamos a un juez y yo le digo que tengo una cinta o que tengo esto, yo no sé si me va a creer. Si yo digo que él me está pidiendo un dinero, si tengo la cinta me va a creer. Va ser una gravació molt ben orquestrada, tan ben orquestrada que va ser una fenomenal prova de càrrec a un judici, no? I la Paca d'això en sabia molt, del que podria ser una prova de càrrec, no? El jutge Castro, conegut com el jutge implacable que va seure la infanta Cristina al banc dels acusats, participava en múltiples batudes al poblat de Son Banya. Allà coincidia en diverses ocasions amb el cap de la policia antiatracaments, José Gómez. Quina era la funció de l'inspector a Son Banya en una operació antidroga? Fins on arribava la protecció cap a la seva confident, la matriarca del clan? Poc s'imaginava el jutge Castro que les narcotaranyines de la droga arribarien a atrapar el que era el seu amic, José Gómez, conegut per ser un policia valent. Yo era muy amigo de José Gómez y era también muy amigo de Antonio Suárez, que fue la persona que desveló esta situación. Y entonces a mí Antonio Suárez venía por casa y me comentaba que Francisca Cortés Picazo tenía una hija y que esta hija había sometido a una grabación al policía. A mí me chirriaba un poco pues que personas como la hija de Francisca, personas que no están habituadas al manejo de aparatos sofisticados, pudiera haber hecho esta grabación. La importancia de que esto se produzca dentro del seno de una institución como el de la policía y supone también la satisfacción, entre comillas, de que los hechos fueron investigados por la propia policía. Yo no podía investigar a José Gómez porque José Gómez, hasta un momento determinado, era
amigo personal y a partir de un momento determinado podía haberse convertido en enemigo personal. Pero yo seguía al tanto y a mí me llamaba José Gómez y me decía: Pepe, que mira que Tony Suárez me quiere buscar la ruina, que... Y yo, sabiendo que es muy difícil mantener una conversación con alguien, sabiendo que lo que estás diciendo se está grabando, es incómodo, es incómodo. Y entonces, pues yo le decía, bueno, pues mira, si tú crees que este señor te está a ti buscando las vueltas, pues ve y le denuncias. Ni he presionado a Francisca Cortés Picazo, ni la he amenazado, ni he tenido una relación de diabólica como la que se ha descrito aquí. Oye, entonces mediaron unas conversaciones con Francisca Cortés Picazo tendentes a que entregara esa hipotética cinta que yo siempre dudé que existiera. Y yo, la verdad, cuando reproduje el grabador, bueno, yo me quedé helado porque, claro, yo reconocía la voz. Y entonces lo que hice fue llamar a alguien para que, a un técnico, para que extrajera de ese dispositivo esa grabación que bajo ningún concepto podía perderse. Siempre hay tiempo de negociar. Me he tirado una hora esta mañana hablando con el juez. No se ratifica. Incluso dice que los temas no fueron tan gordos, tal. Incluso diciéndolo de otra manera, esto va a quedar en nada. El contenido era una conversación claramente en la que se le estaba pidiendo dinero. Era una cosa muy fea y además que no se prestaba a otra interpretación. No había duda ninguna. Segurament crec que en tota aquesta història hi ha dades que no sabem. Alguna cosa li va fer pensar a la Pepote que això li podia sortir amb èxit i alguna cosa li va fer creure a la Paca que això li podia anar bé. Y ya la policía revienta la operación, se producen las detenciones y dentro de los registros sí que se encuentra dinero en metálico en la caja fuerte de María Ángeles, que tiene la huella de los clanes gitanos. El cas Sombaña fue un revés per la matriarca del clan més poderós de la droga a les illes. Després de les detencions, es tancava en espera de judici una història de robatoris i revenges que deixà al descobert una escletxa de corruptibilitat del sistema policial. La matriarca se sortí amb la seva i, a canvi d'una fiança de 180.000 euros, no entrà a presó preventiva. Jo crec que si demanessin la presidència dels dobbers d'una fiança a tothom que paga una fiança, ningú pagaria fiances. La Paca va estar un any que cada mes pagava 18.000 euros per no ingressar-se a presó. Cap jutge d'Espanya se va demanar d'on venien aquests dobbers. Jo m'imagino que venien d'estàvit de drogues, no? Però ningú se va demanar perquè cobraven 18.000 euros cada mes. En el cas Sombaña hi ha diverses incògnites i hi ha alguns fets encara que continuen amb un cert misteri. Vull dir, aquí hi ha noms que no han sortit. I aquí hi ha jugades que no s'han sabut. Jo tinc aquesta sensació. És massa surrealista tot. I els personatges que formen part d'aquesta història ni són beneïts ni varen néixer ahir. Se va dir que s'havien robat 6 o 7 milions d'euros, però realment el que se va provar són 900.000 o 1 milió d'euros. Per tant, els altres diners no sabem qui es va robar, on estan, si van tornar a mans dels clans. Bueno, efectivamente existe la leyenda y efectivamente hemos llevado hasta excavadoras para buscar ese dinero. Seguramente habrá, seguramente, no me cabe ninguna duda. Y seguramente habrá dinero que ni siquiera sepan ellos que lo tienen ahí escondido. Pero bueno, hasta que un día aparezca, seguirá ahí.
El 2007 i 2008 foren els anys en què el clan de la Paca es configurà com un dels majors grups organitzats del tràfic i venda de drogues a les illes. Els seus tentacles arribaven fins a la península i als punts d'origen exòtics d'Amèrica i Àsia, i el poblat de Son Banya s'havia convertit en una ciutat sense llei. L'any 2008, la major operació antidrogues de tota la història posà de manifest tota una trama de narcotraficants d'àmbit internacional. L'operació fou batejada com l'Operació Kabul. El caso Kabul arranca cuando le llega a la Guardia Civil una información confidencial de que un señor apodado el Chupi va a venir a Palma a negociar la venta de una entrega de drogas. Ja hi havia una investigació de mesos abans que havien trobat correus de droga, havien interceptat també algunes quantitats de cocaïna, d'heroïna, i ja hi havia darrere una investigació judicial i policial de la Guàrdia Civil. En esfuerzo investigativo fue bastante importante. Ten en cuenta que, no sé, exactamente no me acuerdo, pero se intervenieron unos 145 teléfonos. Una intervención telefónica es una injerencia brutal en la intimidad de una persona, que se pueden tener miles de conversaciones que nosotros nunca deberíamos de haber escuchado, pero que se han escuchado porque no saben lo que se va a decir. Pues a veces es aburrido, claro, es aburrido, son muchas horas, ¿eh? Es un trabajo que quien no lo conoce no sabe el esfuerzo que es, porque luego hay que transcribir esas conversaciones, etc. Y hay que analizarlas también y decidir si son importantes o no son importantes. Entonces, tráeme cuatro botellas de aquellas que yo te dije. Y las botellas, pues son igual 20 gramos de heroína o de coca, ¿no? Y claro, nadie sabe qué va a decir el otro. Cuando ya se han puesto de acuerdo, todos a coro nos dicen, sí, eran unas botellas de un vino de Oporto, y todos están de acuerdo. Hay que pensar que la mayor parte de la gente que se dedica al narcotráfico son evidentemente muy precavidos, utilizan muchos móviles, cambian de móvil constantemente. Es una materia muy difícil que llegue a buen puerto si tú, con independencia de esas conversaciones, no encuentras el meollo, que son el kilo, los dos kilos, lo que sea, de sustancia estupefaciente. Entonces tienes que tener gente pues que sea bastante buena a la hora de analizar las conversaciones. Si no la encuentra y todo se queda en conversaciones, en que sí, que vale, que te vende, que ya sabes, blanca como la leche. Yo recuerdo uno que vendía cortina y decía el otro, decía, ¿cómo tienes el gramo de cortina? Claro. Hay descuidos. Pocas veces se pone o interviene directamente Francisca Cortés Picazo, que prefiere, como todos los jefes, mantenerse en un segundo nivel. Habla siempre únicamente a través del teléfono de ICO, o en un caso concretamente a través del teléfono de Jesús Vázquez Galán, pero hay múltiples referencias que se refieren claramente a ella, en la que es ella la que tiene que dar el consentimiento, que es ella la que tiene que dar la aprobación para las transacciones, que es ella quien tiene que pagar, etc. La PACA tiene muy pocas llamadas relacionadas con el tema de tráfico de drogas. Bueno, prácticamente ninguna. Es decir, ella no utilizaba prácticamente el móvil para nada, así como sus hijos cometieron más fallos en ese sentido. Pero sí que es verdad que viene un proveedor de Barcelona y entonces va a verla ahí a su casa. Este proveedor de Barcelona llama a su jefe, que era Dani, y ¿a quién pone? A la PACA. Y entonces ahí es cuando la PACA se siente segura, porque como viene de fuera, un móvil nuevo, y entonces es cuando habla. Bueno, pues la verdad es que la palabra que salió fue al fin. Mi capitán, la intervención telefónica de la PACA ha sido positiva. La tenemos. El 3 de juliol de 2008, més d'un centenar d'agents de la Guàrdia Civil envaïren el poblat de Son Banya, en la que fou l'operació antidrogues més important de tota la història de les illes. De més d'un centenar de grups antidisturbis s'havien desplaçat de la península a l'illa.
Durant més de 7 hores, els agents hi van escorcollar 35 domicilis. L'operació acabà amb una trentena de detencions i també la fotografia d'un dels moments més desitjats, la paca emmanillada entrant al cotxe policial. El fiscal Adrián Salazar i el jutge Castro visqueren de prop aquesta gran intervenció. Yo fui a esos registros y fui, le digo la verdad, no por obligación legal. Yo tengo que ser honrado, fui a esos registros porque ese operativo, pues qué quiere usted que le diga, le tengo que ser honrado. A mí me gustaba. A mí me gustaba por una parte y por otra, ni ese operativo me resultaba atractivo. Ya Francisca era un personaje conocido, es decir, ya era una institución en Baleares. Nos tuvimos que reunir en una zona apartada, pero cercana. Y ahí había pues una carretera paralela del aeropuerto donde pudimos distribuir a todo el mundo, sin luces, estaba todo oscuro. Era de madrugada, entramos con coches que no eran de la policía, entramos muy rápido, un coche va a una casa, otro coche va a otra, para posicionarse, es decir, la función de la policía es entrar en una casa y controlar. Teníamos que ser rápido, porque como sabéis perfectamente, destruir la droga, sobre todo lo que es a nivel menudeo, pues es bastante fácil, ¿no? Entonces hay que ir a un operativo suficientemente disuasorio para que las situaciones de conflicto no ya es que se puedan resolver, sino que no lleguen ni tan siquiera a producirse. Les escoltes de la investigació van permetre i autoritzar una gran operació policial a Sombanya. Centenars de guàrdies civils bloquejaren el poblat. Aquesta vegada, la matriarca no tenia escapatòria. L'estiu del 2008 marcaria un punt d'inflexió en l'historial delictiu del clan de Sombanya. Aquest fet es va afegir al del robatori de Sombanya que es trobava en l'espera de judici. Por ejemplo, en la casa de la Paca, lo que había ahí, dinero. Y justamente el dinero que se recogió, si no me recuerdo mal, un falso techo, era exactamente, o sea, coincidía exactamente con el precio de los kilos de cocaína que había recibido. No me acuerdo exactamente lo que me dijo la guapi. Por ejemplo, estábamos en los registros, me hizo la cruz y me dijo, en el cielo nos veremos. Quan van detenir la Paca, que es van endur amb un autobús de la Guàrdia Civil un dia d'estiu, van passar a disposició judicial. Aquella nit estava de guàrdia el jutge José Castro i les declaracions es van allargar fins a les 5 de la matinada. I la Paca sempre va dir que ella no traficava amb drogues en aquell moment, que ella se dedicava a cuidar els seus nets i que ella vivia de lo que, diguem, de la feina que feien els seus fills. ¿No es cierto que usted vive y los ingresos que ha obtenido son producto del narcotráfico, de la venta de droga a terceros en Sombanya? No. No, ni antes tampoco, ni antiguamente, cuando... Si en algún momento usted se ha dedicado a vender droga y ha conseguido dinero, sí. No sé si le tengo que contestar en otro momento eso. Tengo que reconocer que al contrario que su familia, que no goza de la misma opinión mía, Francisca Cortés Picazo era una mujer dialogante con la que se podía hablar y que si no tenía un grado de cultura determinado, sí tenía un alto grado de inteligencia. Es decir, que la verdad es que la operación fue bastante completa porque se desarticuló tanto lo que son los proveedores importantes de Barcelona y los proveedores medios y luego a nivel menudeo. O sea, quiere decir que realmente abarcó una estructura bastante importante. Sí, punto y final de una época porque se acabó con la Paca, básicamente. Se acabó con el narcotráfico como, tal y como venía funcionando en las últimas décadas. Va ser lo que va marcar l'ingrés a presó de gairebé tot el clan de la Paca. La matriarca, la guapi, el Ico, els germans de la Paca, el Juan, el Moreno... I ja pues, és la sensació d'impunitat que antaño le hacía sentirse muy fuerte y ya había pasado la historia. L'any 2008 fou l'any en què la Paca entrà a presó. La gran batuda policial a Sombanya implicà que el clan de la matriarca entrés a presó provisional en espera de judici.
el seu historial ja pesava massa perquè romangués en llibertat. Així, el gran temor de la matriarca es feia realitat. Kabul suposà la satisfacció de tots aquells agents policials que havien lluitat durant més d'una vintena d'anys per erradicar un clan que romania impune a tota intervenció policial. Les complicitats havien quedat al descobert. Yo creo que Kabul es, como te diría, una explosión, ¿no? de júbilo, porque al fin y al cabo estabas deteniendo lo que era el clan de la Paca, que llevaba muchísimos años y que nadie había conseguido poderla detener por tráfico de drogas. Está detenida, está confirmado, confírmalo, es verdad, sí, o sea, había dudas razonables en su día y no, había caído, era... No puede ser, ¿no? ¿Cómo ha caído la Paca? Cuando todo el mundo sabía que era la mayor narcotraficante de Baleares, la Paca. Hombre, yo creo que es un punto y aparte, tanto en Sombaña como en la introducción de droga en Baleares. No hi havia fiances que poguessin evitar que Francisca Cortés entrés de manera cautelar a la presó en espera del que seria el macrojudici de la història balear. A presó, Francisca Cortés Picazo, la Paca, esperava de manera cautelar el que seria un dels judicis més grans celebrat a la història de Mallorca. Una altra cosa de lo que es van queixar el clan de la Paca és que quan van estar preventius pel cas Kabul, se'ls va aplicar com la doctrina antiterrorista, diguem, el que se'ls aplicava en els terroristes d'ETA. Han traslladat la Paca a la presó d'Alacant. La matriarca del poblat de Sombaña va abandonar la presó de Palma envoltada de fortes mesures de seguretat. Es temia que, si quedava a Palma, pogués continuar manejant els fils de Sombaña des de la presó. Jo crec que des del punt de vista, i ho he de dir com a advocat des de defensa, crec que és una mesura que perjudica molt els drets fonamentals dels acusats, se'ls retalla d'una forma molt greu el seu dret a tenir els familiars a prop i, sobretot, a prop de preparar-se defensa en el seu homicidi. Mentre la Paca estava a la presó en espera de judici per l'operació Kabul, la sentència del cas Sombaña copejà la immunitat a la qual s'havia aferrat la Paca durant anys. La matriarca, que s'havia mostrat col·laboradora entregant les cintes que inculpaven la corrupció del cap d'antiatracaments de la Policia Nacional, observava entre reixes com la jugada de col·locar una gravadora dins el pit de la seva filla, la Guapi, per enregistrar l'extorsió del policia, havia anat en la seva contra. En total, tots els implicats del cas Sombaña sumaven una pena de més de 100 anys de presó. Justicia. Han sido ellos su convención moral, me han juzgado. No hay justicia, porque si fueras tan callada no me fuera juzgado, si fueras tan callada. No hay justicia, es una mierda la justicia, es una mierda. Hijo de puta. Estoy contento, ¿visto? Ya está. Ya se acaba la historia. No me graben más, perro. Sí, la sentència de Sombaña jo crec que els va sorprendre tant, el clan de la Paca. Me'n record sobretot la indignació del seu entorn, no se'ls envien a venir que els pogués caure tanta pena. Nico, el seu fill, quan li van comunicar la sentència a l'audiència, ell estava en els calabossos, es va fotre a cridar i diu: "Por este precio es mejor asesinar". Se referien a Nacho, no? Que deien que ho van sequestrar i tal. I clar, venia a dir: "Si me foten 22 anys a ma mare per el que ha passat, una altra vegada, pues, si assassinem a la gent i la matam i l'enterram, no se podrà saber res". És una burrada, el que estic dient, però el que ell intentava reflexar. Però per a mi, quitar una manzana podrida era més important que la condena que se pudiera merecer Francisca Cortés Picazo. Quan un policia s'ha enxampat amb una pel·lícula d'aquestes característiques, la justícia ha de ser implacable, perquè és que si no està en entredit, és gravíssim. És més, jo, con Francisca Cortés Picazo, para convencerla de que me diera esa cinta, le dije pues que trataría de hacer lo posible para que la colaboración que iba a desplegar para descubrir a ese policía, para mí, era más importante que todo lo que ella hubiera hecho. Y que yo procuraría aliviar su situación en aras a esa colaboración.
si jo fos policia i fos policia honrat, o jutge honrat, mataria per poder engirgolar si m'enter de que un policia està embarronat. I si a més sospit que me l'ha feta, a jo, personalment, encara més, segurament, li tindria més ganes que la paca. La paca, per estar desesperada, dissabte passat em van contar familiars que amenaçava fotre-se una sobredosi d'insulina, perquè ella és diabètica, perquè aquí sí que, bueno, dic que no era perquè m'ho van comentar ja fa temps, a ella li van dir que si entregava la cinta de l'extorsió no li passaria res. I llavors, no passaria res. A fotre-li 22 anys ja hi ha diferència, no? Ojo, que si yo hubiera ido un día a prisión y me hubiera encontrado con Francisca Cortés Picazo, yo no hubiera tenido ningún problema en hablar con ella. Y si en la prisión, que no lo sé, hay un sitio donde puedes tomar un café con alguien, me hubiera tomado un café con Francisca Cortés Picazo. Y en el curso de ese café, pues a lo mejor le hubiera dicho a Francisca Cortés Picazo: Francisca, lo siento, con mi insistencia para que entregara esa cinta un día a las 7 de la tarde en mi despacho, pues creo que eso le perjudicó. Me alegro de que la entregara, pero tengo un cierto malestar que no me puedo quitar, pero ojo, que tampoco se me ha antojado cortarme las venas por ello. Mentre la Paca es trobava empresonada complint condemna pel cas de Son Banya, pel qual havia estat condemnada per segrest, tortures i blanqueig de capital, la matriarca i els membres dels seus clans esperaven la sentència de l'operació Kabul. Aquest és el context que ha marcat els darrers anys de la matriarca. Empresonada i de judici en judici, la que fou la reina de la droga, roman ara amb el cabell de colorit i la mirada desafiadora. 55 acusats al judici de l'anomenat cas Kabul, una de les majors operacions contra el narcotràfic a Mallorca. Francisca Cortés, la Paca, no ha deixat ningú indiferent. Espectacular. Oh, un judici espectacular, el cas Kabul. El judici de l'operació Kabul se celebrà l'any 2013 i suscità una gran expectació. S'habilitava una sala del polígon de Son Rossinyol i fou necessari un gran desplegament policial per fer front a les àmplies mesures de seguretat. Ningú no hauria dit que en aquella sala on es concentraven els majors narcotraficants de la història s'hi celebraria també el judici que segué la infanta Cristina al banc dels acusats. Jo ara m'enric del procés, ara que xerren del procés, com si fos el judici més gros. El procés és petit, Kabul va ser gros. Jo crec que era el primer judici d'una macrocausa per un tema de drogues que se feia a Balears. N'hi havia hagut uns altres, però que fos concretament per un tema només exclusivament de drogues, crec que era el primer, que va aglutinar més de 50 acusats, 30 abogats... A Kabul va ser una de les poques vegades que dins d'un mateix judici hi havia proveïdors i hi havia venedors. Vale? Com que és un tema d'intervenció telefònica, si intervenció telefònica s'ha fet tan grossa, doncs que hi havia gent de Barcelona, que teòricament eren proveïdors, gent d'aquí, que eren compradors i després venien o revenien, i hi havia inclús venedors finals. En tots els personatges, amb aquelles mirades d'odi, de vegades entre ells. El judici de Kabul suposà el retrobament de dos clans enfrontats, fet que propicià moments de molta tensió. Al setembre de 2009, mentre la Paca i la Guapi estaven a presó, se deia que qui controlava el tràfic de drogues, qui duia, diguem, el dia a dia de l'organització, era una persona de confiança que era la Parrala. La Parrala era una neboda de la Paca i se deia que era una amiga íntima de la Guapi. Íntima de la Paca, íntima de la seva filla, la Guapi. Una persona molt estimada, molt respectada, és el clan de la Paca. Com que el Farro, que és un altre narcotraficant, li reclamava un deute al clan de la Paca, i la Paca era presó, el Farro va anar a Son Banya a demanar, a reclamar aquest deute amb la seva mare i també altres dones directament a la Parrala. I és aquí quan hi ha com una discussió i mata a la Parrala. Mentre el clan de la Paca estava en presó preventiva, hi hagué una revenja familiar entre clans. L'assassinat de la Parrala, l'amiga especial de la Guapi, filla de la matriarca. Uns anys més tard van coincidir els dos clans enfrontats
en el cas Kabul. I dins la sala hi va un moment de un conato, hi va un dels imputats, se va tirar damunt d'un altre. Hi va la intervenció de la PACA, que va dir una frase molt famosa, una paraula, que era callar-sos, i va imposar certa autoritat. ¿Quieren callas? Alfonso, sí. como siga, le he hecho, de la sala, ¿vale? Pues cállese. I que trobis que coincideixin en aquella sala les persones que varen perpetrar aquell crim en una mateixa sala, imagineu-vos, del que estan parlant. És a dir, realment, la tensió era tan impressionant. Home, ells estaven nerviosos, i tant nosaltres també, perquè volem enfrontar unes penes molt, molt elevades. No penseu que sigui... els abogats també mos causa atenció un tema d'aquest tipus. Però llavors, si va malament la cosa, estan xerrant de 20 anys, o de 15 anys. Nosaltres també tenim el nostre coret, i evidentment tothom estava nerviós. I tenim una informació de darrera hora perquè han absolt Francisca Cortés Picazo, més coneguda com la Paca, dels delictes de tràfic de drogues. Efectivament, era un judici on, a part descontengut de si aquelles persones havien traficat o no, o participat en un delit de tràfic de drogues, hi havia una importància constitucional que va ser el que va marcar el judici. Era si, efectivament, la investigació havia respetat les exigències constitucionals. El juicio del caso Kabul en realidad no fue un juicio a los clanes gitanos, en realidad fue un juicio a cómo se había realizado la instrucción, que es algo que ocurre en todos los juicios por droga. De la sentència l'exculpa de narcotràfic perquè no accepta com a prova les escoltes telefòniques del cas Kabul. I semblava surrealista que fos així, perquè quan ja tens l'escolta telefònica i veus el que s'ha dit en aquesta escolta telefònica, no pots creure que es pugui invalidar. Bueno, la verdad es que no lo voy a negar, fue un golpe bastante duro porque además yo era el instructor, o sea que me afectaba directamente. Y yo creo que tanto al juez instructor como a la fiscalía y para nosotros pues fue un golpe bastante duro porque anulaba el oficio de intervenciones, anulaban también las incautaciones de drogas que se habían hecho en los correos, es decir, la verdad es que la nulidad afectaba a prácticamente toda la investigación. L'Audiència de Palma considerà nules les escoltes en les quals s'havia fonamentat la investigació i posterior detenció de la matriarca. El clan fou absolt. Un cop de sort per la matriarca que, amb mirada de satisfacció, desafiava tots aquells que s'havien atrevit a dur-la al banc dels acusats. La fiscalia, però, va recórrer el cas i, finalment, Francisca Cortés Picazo, matriarca de la droga, fou condemnada a presó. Pues sí, la verdad es que le ha salido barato, teniendo en cuenta que cualquier detenido por la misma causa pueden llegar a ser condenados a 9 años y medio, 11 años, etc. Bueno, avui en dia la PACA ja cari és un mite, no? A nivell nacional, molt de informatiu de televisió la consideren una de les millors traficants de drogues d'Espanya. Y lo que nos vamos a creer es la leyenda o el mito que si una vez se haya consolidado, a la opinión pública le dará igual si existe o no, porque nos creeremos las gestas del mito, es como Robin Hood, nos da igual si Robin Hood ha existido, nos creeremos lo que ha hecho Robin Hood. En cuanto a la PACA se convirtió en un personaje famoso, digamos que se puso encima una diana enorme para ser atacada o ser perseguida por las fuerzas de seguridad. Que la PACA estuviera en libertad dando entrevistas al diario Última Hora y a IB3, eso las fuerzas y cuerpos de seguridad lo percibían como un insulto, como que se estaba riendo en sus narices. Yo creo que realmente la PACA ha tingut molts de cops consecutius, i alguns segurament no són tan públics com entrar a la presó. Mai he pensat que entrar a la presó acabi amb un clan de la droga. Des de la presó es pot dirigir al clan de la droga i ella ho ha demostrat sobradament. Ahora sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no es el mismo poder que tenían antes,
También es verdad que la operación que hizo Policía Nacional, donde le intervinieron a la Guapi con 3 kilos de cocaína, y pues bueno, quiere decir que continúan haciendo la misma actividad ilícita. La paca, que acumula mucho poder en un momento dado, tiene una caída muy, muy abrupta y nos lega o nos ha dejado también la situación de sus dos hijos como dos herederos, que son una fuente incansable de acontecimientos, ¿no? Tanto la Guapi como el Ico. Són moltes vergonyes, de vegades inconfessables, eh? I que es van, en un moment determinat, personalitzar amb el nom de la paca. Perquè era una història, pels periodistes i també pels espectadors, suculenta, amb un nom propi, el nom propi d'una dona, amb milions i milions de pessetes, que això sempre sonava molt bé. Tenia tots els ingredients per ser famosa la paca i no es confessava el que havia darrere de la paca. D'això no se'n va saber tant. Ara, de la paca ho sabíem tot.